Jack it up. Hey amigos, bienvenidos a un nuevo video de eFootball PES 2021. Yo soy Cuco Mosqueda, les doy la bienvenida a mi canal. Aquí comenzamos un nuevo video y regresa el equipo plagado de leyendas con nuevos refuerzos y nuevos entrenamientos, ya que Beckenbauer fue de los últimos en llegar. Y como me hacen falta defensas, le vamos a dar entrenamiento a máximo nivel. Le vamos a subir esos 21 niveles de una vez. Y también le vamos a dar entrenamiento a dos que tres leyendas más, porque los quiero tener a todos a tope, a máximo nivel, para que la diversión siga. Síganse divirtiendo, muchachos, así como trato de buscarla yo, búsquenla también ustedes. Así que vamos a ver qué tal nos va y de a cómo nos toca. Así que vámonos con todo a los entrenamientos. Y aquí estamos con Beckenbauer, que sube 21 niveles y tenemos 28 defensas y se los vamos a pegar todos y vamos a ver en qué nivel se estaría quedando. Y con los 28 se estaría quedando en nivel 14, pero le hacen falta 7 niveles y como ya no hay defensas, le vamos a pegar 10 entrenadores de experiencia especial de 2000 y con los primeros 5 me daría 2 niveles, no es suficiente, le pegamos los 5 más y se estará quedando en nivel 17 a 4 nivelillos de su máximo nivel. Ya animó que la máquina no me multiplique eso, así que buscamos un estilo de juego compatible y nos vamos, MyClusep. ¡Venga, MyClub! ¡Vamos! ¡Uy! ¡74,000 puntos! ¡Qué buenísima! Pero ahora quería comentarte que era crea. ¡Ah! Sí, ya sé. Suscríbete si no estás. Dale campanita y no te pierdas más cosas como esta. Y si el video te gusta, déjanos un buen like para que nos apoyes, porque tu presencia es muy especial en el canal. Y dándole a las leyendas, aquí estamos, y se quedó corto a 5700 de su nivel máximo. Lo bueno que alcanzó a subir de 2 a 4 puntitos por habilidad, lo que lo destaca. Pase bombeado 95, pase al ras 94, control de balón 92, recuperación de balón 96, actitud defensiva 96. Qué bueno es en la defensa, salto 91 y contacto físico 90. Me gusta el entrenamiento, pero vamos por más. Y regresamos con Beckenbauer, que se quedó a 5700 puntos. Le pegamos uno de 4000, uno de 2000 y nos vamos con todo. ¡Sep! ¡Venga, MyClub! Y ahí lo tenemos a máximo nivel, nivel 21, media 95. Y alcanzó a subir todavía un puntillo en algunas habilidades. Finalización 87, pase al ras 95, agresividad 84, qué agresivo. Y salto 92. Turno de Paolo Maldini, que sube 27 niveles. Y tenemos 44 entrenadores para pegarle, pero todos son laterales, porque él tiene estilo de juego lateral ofensivo. Y espero que me resulte y que me funcione bastante bien, porque son 44 y no quiero regarla. Así que se los vamos a ir pegando de uno en uno y vamos a ver en qué nivel se estará quedando. Y con los 44 se estará quedando en nivel 18 a 9 niveles de su máximo. Muy lejos, todos son laterales ofensivos. Así que me voy a tener que apoyar con unos cuantos de experiencia especial. Le voy a pegar 5 de 1000 y se estará quedando en nivel 19 a 2000 más o menos. Le pegamos uno de 2000 para que sea nivel 20 y nos vamos. Ya animo que la máquina no me multiplique esos 27 niveles. Son 44 entrenadores de experiencia especial, así que le damos y nos vamos. ¡Sep! ¡Venga, MyClub! ¡Vamos! ¡Uy! 69,000 puntos. ¡Qué buenísima! Pero ¿saben qué? No creo que sea suficiente. Yo creo que se va a quedar un poquito corto. Lo estoy viendo muy lejos. Ya está llegando al nivel 20, pero subía 27 niveles, si mal no recuerdo. Así que vamos a ver en qué nivel se estará quedando. No, se va a quedar muy corto. Nivel 24. Le faltan muchos niveles. Media 93. Lo bueno que alcanzó a subir de 3 a 4 puntitos por habilidad. Recuperación 95. Actitud defensiva 94. Salto 89. Cabeceador 88. Pase bombeado 91. Burlar 85, control de balón 89, qué buenísimo Paolo Maldini. Y regresamos por más, porque se quedó a 3 niveles, así que le vamos a pegar 5 de 2000 y se estará quedando muy corto. Vamos por 5 más de una vez, no sigue quedándose corto, así que le pegamos 12 y se estará quedando a 1219 puntos. Por acá tengo un defensa para no desperdiciar entrenadores de experiencia especial. Vamos a buscar uno de 1200. Aquí lo tenemos, Evans. Se lo pegamos y completo a nivel máximo. Así que le damos y nos vamos. ¡Venga, MyClub! ¡Ahí lo tenemos con 25,000 más! A nivel máximo, Ahora sí, vámonos con todo. Media 94 y alcanzó a subir todavía un puntillo en algunas habilidades. Actitud defensiva 95. ¡Qué buenísimo el entrenamiento, Paolo! En dos partes, pero buenísimo. A máximo nivel, nivel 27, medio 94. Así que, vámonos por el que sigue.
Turno de Casillas, que ya lo tenemos en nivel 16, pero sube 27 niveles y tenemos 23 porteros para pegárselos de una vez. Y con los 23 estaría quedando en nivel 21, a 6 niveles de su máximo, muy lejos, así que me voy a apoyar con 10 de 2000 y vamos a ver, se estará quedando con los primeros 5 en nivel 22, le pegamos los otros 5 y se estará quedando en nivel 23, muy lejísimos, vamos por 5 más para que sean 15 en total de 2000 y yo creo que me la voy a rifar, se estará quedando a 2 nivelitos de su máximo, nos la rifamos con los 23 porteros de una vez, el chiste es buscar diversión, así que le damos y nos vamos, my club, set, venga, vamos, 75 mil puntos, qué buenísima, yo creo que con esto va a ser suficiente, se va a ir a máximo niveles, venga que los puntos se siguen absorbiendo, pero los niveles también van subiendo, ya brincó el 25, 26, 27, venga que sí llegamos, vámonos con todo, apenitas rozando el área y alcanzó a subir de 1 a 3 puntitos por habilidad, portero, actitud de portero 99, atajar 93, despejar 91, reflejos 98 y cobertura 97, qué buenísimo es este Casillas y ahorita lo vamos a lanzar en el partido a ver qué tal se discute. Bueno amigos, ahí lo tenemos, nivel 27, media máxima, media 93, qué buenísimos los entrenamientos, así que vamos a ver cómo queda el grandísimo equipo replagado de leyendas. Y así es como estaría quedando el equipo plagado de leyendas, ya con todos los jugadores casi a máximo nivel, a excepción de 2-3. Pero si te perdiste el debut, te lo voy a dejar en una esquina para que veas los entrenamientos buenísimos y el partido que tuvimos contra un top 100. Así que viendo todo este equipazo y la motivación, vámonos en busca de un partido. Vamos estrategias y aquí está el bello uniforme del equipo de leyendas como se merece, dándole a la diversión 100%, así que vamos a ver, todas las leyendas quieren jugar, vienen con todo y eso es lo bueno, los que acaban de ser entrenados vienen en estupenda condición, así que vamos a ponerle marcar a su media punta, me gusta jugar mucho con leyendas porque por lo regular salen bastante bien, vamos a jugar delantero liberado a Nedbel, presión alta y defensivo al grandísimo Patrick y nos vamos con todo. Vamos a ver cuántos puntos tiene en categoría mi rival. Tiene categoría oro, tiene 757 puntos en categoría. Ha jugado 270 partidos, un promedio de victoria de un 50%. No va a ser nada fácil. Su juego lo basa exageradamente el 74% por el centro. Le gusta el juego de contragolpe y pase en corto. Hay que tener mucho cuidado porque no hay rival fácil. Bueno amigos, ya estamos aquí, a punto de comenzar, a punto de que arranque todo esto. Y quiero goles y no errores. Y espero que se luzca el equipo plagado de leyendas y dar un buen espectáculo. Así que vámonos con todo a las patadas, en busca de muchos goles y presionando desde el minuto, venga con todo. Y también desde el minuto 1 comenzó el lag y mira cómo está trabando. Esto no me va a convenir, no va a estar nada bien. Jálate Puyol con calma, portero, no hay nada de prisa, si quiere presionar, que presione hasta abajo, así que dale Puyol, que pase y nos vamos bien Tarzán, hijo de Tuchi a los puros tumbos, patas tontas, se le anda yendo la bola, que presione, no, salimos por la banda derecha, cambio de juego, dale Beckenbauer, la tiene Rijkaard para David Beckham, en medio va el Diego se movió el niño Torres, pónsela Torres, apóyate con Nedved, dale ahí, regrésale Nedved rapidito, vámonos con todo, baja la firma, niño Torres, hijo de Tuchi a los puros tumbos, peleando la tiro gol, gol del niño Torres y en ventaja rapidito 1-0, qué buen gol, qué buena jugada y a cobrar papi, pero ve nomás cómo se sigue trabando todo esto, no conviene jugar con lag, no puede ser. Me dan ganas hasta de tirar el partido. Mira nomás. Pero ya estamos aquí. Vamos a atorarle a lo que salga. Poniendo pausa. A ver si se controla un poquito. La tiene el Diego. Diego para Patri. Pasó Rijkaard. Aguanta. Rijkaard espera. A David Beckham. Pónsela a David. A correr. Vámonos con todo. Centro ahí. ¿Quién remata? Tiro gol. ¡Uy! Por poquito. Tiro de esquina. Y ahí lo tenemos, pitido final, 7 goles de las leyendas, hat-trick de Fernando, el niño Torres se discutió con todo la neta, pero no me gustó el partido mucho porque tenía mucho lag, todo comenzaba bastante bien, la tenía Torres, le decía a Nedbel, regrésale que quiero ser el famoso, y a los puros tumbos recuperando, pero se puso las pilas para marcar el primer gol y darnos ventaja al minuto 10, en este momento ya todo se trababa, todo se complicaba, pero le poníamos ganas.
Y volvía a aparecer Fernando, el niño Torres, recuperando en media cancha el Diego. Le caía al Patri, Patri se la ponía a Cristiano. Y Cristiano le decía, ¡ah, este famoso niño Torres! ¡Tómala, papi! ¡A cobrar doblete! ¡Claro que me hace falta fama! Y esta mamé y me voy a poner después, decía Fernando Niño Torres. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué buenos goles, eh! A pesar de que se estuvo trabando muchísimo con el lag, traté de ponerle calma, tranquilidad y paciencia. Cuando salga un partido con mucho lag, jueguen un poquito más rápido de lo normal. Después venía el Diego. ¡Mira nomás qué manera de definir! Y bajan de nalgas a la calle, pero no le importaba. Marcando también gol el Diego. Siempre se hace presente. Después venía Cristiano, no se podía quedar atrás. Jugada por la banda, David venía con todo. Ponía qué buen centro a Fernando. Fernando remataba y ¡palo, palo! Le caía a Cristiano y Cristiano decía, ¡con calma, sí! ¡Vámonos a cobrar! Poquito después venía Fernando Niño Torres. Otro pase de Cristiano. Le volvía a decir, ¡hazte famoso, papi, para que marques tu hat-trick! Que yo ya tengo muchos goles en la bolsa. ¡Y tómala! ¡Claro que sí! Con mucho gusto, decía Fernando el Niño Torres. Ya después venía Cristiano con su doblete. Asistencia de Torres, le decía, claro papi que te voy a regresar un pase, ahí te va para que también tengas fama. Y Cristiano decía, claro que me hace falta mucha fama. Y a cobrar, vámonos, minuto 82, sí, pintándose el marcador ya con ese sexto gol. Y por último definiendo todo esto Rumén, dije que lo metíamos en ultimísimo minuto y se hacía presente, tómala, vámonos a cerrar todo esto. No me gustó, había mucho lag, así que vamos en busca de otro partido. Sé que se lucieron, pero ni modo. Se me estaba olvidando Xavi Hernández, jugadorazo. Y tenemos 45 entrenadores para pegárselos. Y espero que sea grandísimo el entrenamiento porque sube 24 niveles, ni más ni menos, ¿eh? Así que necesito un buen entrenamiento. Y con los primeros 10 se estaría quedando en nivel 7. Me gusta, pero vamos por más. Vamos a pegarle otros 10 y vamos a ver en qué nivel se estará quedando. Ay, esos no, ese tampoco. Puros MC, se estará quedando con los primeros 20 en nivel 13 a 11 su máximo. Vamos por 10 más y vamos a ver en qué nivel se estaría quedando con otros 10 en total 30, en total 30 estaría quedando en nivel 16 a poquitos de su máximo. Vamos a pegarle en total los 40 y vamos a ver a qué nivel, a 18, nivel 18. Vamos por los 5 que restan. No hay más y estará quedando en nivel 19 a 5 de su máximo. Yo creo que con los 45 la máquina me multiplica. Así que le damos con uno de estilo de juego compatible. Y nos vamos, Maiclue. Así que espero que sea buenísimo el entrenamiento porque sube 24 niveles. Así que le damos y nos vamos. ¡Venga, Maiclue! ¡84,000 puntos! ¡Qué buenísima! Parece que se fue a tope media, 94 media máxima. Así que vamos a ver si nos queda bien o nos queda mala máquina. Porque últimamente me andan fallando ahí en las sumas, ¿eh? Así que ya brincó el nivel 22, nivel 23. Sí, sí, llegó y está a punto. Le regresamos a la máquina y alcanzó a subir de 3 a 4 puntitos por habilidad. Lo que lo destaca, balón parado 90, bueno para los tiros libres. Pase bombeado 94, pase al ras 96, posición de balón 95, burlar 93, control de balón 95, equilibrio 91 y resistencia 86. ¡Qué buenísimo el entrenamiento! A máximo nivel de una, ¡pum! Eso es lo que se trata, la diversión, llevarla al máximo. Así que viendo todo esto, ¡vámonos en busca de otro partido! Eso es lo bueno de jugar con leyendas, que todas vienen bastante bien. Beckenbauer, Maldini siguen en excelente condición. Xavi, que lo vamos a estrenar, también viene con buenísima flecha. Vamos a ver cuántos puntos tiene en categoría mi rival. Tiene aclamación oro 1, va a ser muy difícil. 842 puntos en categoría, ha jugado 526 partidos. Tiene un promedio de victoria de un 52%. No va a ser nada fácil. Su juego lo basa exageradamente 70% por el centro. Le gusta el juego de posición al tiro con el juego de posición porque va a tratar de desesperarnos y le gusta el pase en corto. Así que vámonos con todo. Bueno amigos, ya estamos aquí a punto de comenzar, a punto de que arranque todo esto y regresando en otro partido con las leyendas. Vamos a ver si podemos lucirnos y volver a dar espectáculo y pause de nuevo. Ay, que haga sus cambios necesarios o lo que tenga que hacer y regresamos a las patadas. Espero que esto no demore mucho, así que vamos a esperar.
y regresamos después de 3 días y vámonos con todas las patas en busca de muchos goles, ya que me desesperé un poco. Vamos a ponerles ganas, la tiene Cristiano, aguanta al Diego, no se puede, dásela a Torres, Torres, apretando la nos apoyamos con el Diego, Diego recorte, tiro, gol, tiro, gol, tiro, qué porterazo, qué paradón, saque de manos, viene con todo el equipo bien motivadito, así que hay que aprovechar esto para sacarle la diversión máxima, así que venga, la tiene el Diego, no, vamos a jugar con Fernandinho y Torres, así que se desespera un poco y le damos con calmita, así que dale con todo, Torres, venga, apretando las gas, date vuelta, ya entró Xavi, pónsela ahí, tiro, y defensa atenta y a tiempo, y agarra los que son rateros, y se viene con toda la noche, y el contragolpe también, y mira, ya se movió mi defensa, mira, mi defensa se movió toda, portero, mi última esperanza, portero, portero, qué paradón, atento y a tiempo, tiro de esquina. Con calmita, portero, no hay prisa. Esto está comenzando, así que con calma la tiene Puyol. Ponle calma, tranquilidad y el portero. Y salimos limpiando la zona. La tiene Patri. ¿Para quién? Para Beckenbauer. Beckenbauer con calma. ¿Quién se mueve? Regrésale Patri, Patri, Patri. ¿Quién la pide? No hay quien se mueva. Salimos por la banda. Se movió Xavi, el que sabe. No, jugadorazo. Aguanta con calma. La tiene Cristiano. Cristiano para Xavi. Xavi para Reja. Regrésale a Cristiano. Ya, corre. Vámonos. ¿Cuánto? Está entrando Fernando y otro. Maradona, Maradona. Golazo, golazo. No mames, Diego. Agárralos, que son rateros. No, se movió mi defensa. Bien, Puyol. Bien defendido. Ah, y salimos con calma. Vámonos con todo. Pelotazo a Torres. No hay fuera de lugar. Aprovechando ahí, pónsela a Cristiano. Cristiano, con calma, con calma. Tiro, gol, tiro, gol, tiro. No mames, qué porterazo. Tiro de esquina. Ay, 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 no puede ser. Qué mal tiro de esquina. Así que a poner los pies. Recuperado con él. Menuel, aguántala ahí. Ojo, ojo, ojo. Pónsela a Cristiano. Cristiano, tiro, gol. Cristiano, tiro, gol. Y me volví a equivocar y sigo fallando. Necesito aprovechar esta, porque si no, me van a cobrar factura. Y se viene con todo. Y ya la perdimos. Y agarro, que son rateros. Y al tiro, porque juega con 4 delanteros. Y mira nomás cómo me abrió. Viene Mbappé con todo al tiro. Defensa, defensa. Bien, Patri, bien defendido. Sácala ahí, Beckenbauer. No me equivoqué. No, no se la dejen ahí. Portero, portero. Qué porterazo. Qué bien. Casillas, enorme, grandísimo Salvador, y al tiro que se ve en el centro, y ojo, y ando con el New de Globo, bien ceñido, ya no aguanto más, sáquenla de aquí, mira, no puedo salir, no puedo ser. Venga, Patri, venga con todo, destrozando nalgas, y vámonos, ahora sí se viene con todo el contragolpe, y agárrenos que somos rateros, la tiene Cristiano, aguanta, Torres, pónsela, Torres, Torres, vámonos, bien, ahí nos cayó rebote, pónsela, Patri, tiro, gol, tiro, gol, gol, gol de Patri. Qué buen contragolpe efectivo después de andar batallando con el nido de globo bien ceñido, apretando las nalgas, batallando que nos salvamos del gol. Qué buen contragolpe y se viene con todo Cristiano y agárralo, qué ratero hay. Déjala pasar, no la detengas. Ojo allí, en medio, le estoy diciendo que ojo, que se pongan tiro al trucho. Que ojo allí, no, no puede ser, portero, portero. No, 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 no. Y se la deja muertita, échale una banda. Tómala, papi, el empate ya cayó, no puede ser, batallando, fallando, no, me gusta el peligro, ¿verdad? Me gusta batallar y ya estamos en empate y vamos a ponerle calma, la tiene Cristiano, date vuelta, échasela a Torres a correr, que pase, vamos, tiro, gol, tiro, qué buena defensa, y otro más, otro tiro de esquina. Venga, portero, se está terminando. Dieron 2 minutos. Vamos a ver si hacemos una jugadita armada y se viene con todo el pelotazo. Bájasela, Cristiano. Apóyate con el Diego. Bien, Diego. Dásela, corre a Fernando Torres. ¡Vámonos! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Fuera de lugar! Esta pintaba bastante bien. Y mira nomás, me la comí completita. ¡Ay, ay, ay, ay! Este era verlo aprovechando antes de que se terminara el primer tiempo. Queda 1 minuto y al tiro con el contragolpe. Agarros, que es verdad. Y se viene con todo la noche. Y mira nomás cómo andamos batallando. Saca la Casillas para que se termine eso jugándola ahí. Y ahí lo tenemos, primer tiempo 1-1. Qué buen partido, pero mira nomás, 9 tiros, qué pobre. Un gol en 9 tiros. Necesito ponerme las pilas. 5 de su parte, un gol. Así que vámonos al segundo tiempo. Y regresamos a las patadas para el segundo tiempo y vámonos con todo en busca de gol. Y al tiro que se viene la jugada bizarra, ojo ahí, Puyol, ciérralo, Maldini con todo. ¿Qué está pasando? Mucha vista, uy, porterazo, qué lujo, qué clase. Y llevamos prisa porque este 1-1 no es suficiente, la tiene el Niño Torres. Niño Torres apretando la nalga, date vuelta, la tiene Nedved, Nedved para Maldini. Maldini viene con todo y pónsela a Torres, que se desmarca muy bien, ahora sí, échese la correr. Cristiano, ojalá te ponle pase, ponle pase. No mames, Torres, no te desalgas así del balón. Eso, Nedved, ah, corre, no se puede. Aguántalo y pónsela a Cristiano, hijo de Tucci. No llegó a los puros tumbos. Anda Fernando y otros. Venga, Patrick, con todo en medio. Eso, venga. Bien, taconazo de tapo. La tiene el Diego, dásela a Cristiano. Cristiano, recorte, tiro, gol, recorte, tiro, gol, recorte, tiro. ¡Gol, gol, gol!
¡Gol de Cristiano! ¡El 2-1! ¡Sí! Arriesgando el físico, cayendo en algas, pero marcando el gol. Y frescura, esa brosura. Vamos a refrescar el equipo. Se va el Diego, que jugó buen partido. Y vamos a aventar a Croy, que me encanta, jugadorazo. Y él ya anda con toda la carrocería adelante. ¡Venga, Cristiano! ¡Ya recuperamos a correr! ¡Ay, qué lenteja! ¡Qué lentísimo, Cristiano! Hasta Skriniar, que es bien lento, se la quitó. ¡Y recuperamos! Ojo ahí en medio, Patri, al tiro que se viene la noche. La banda se quedó sola, al tiro con la banda. Ojo ahí, si llegamos Puyol, no, no puede ser, que pase, que pase. Ya me partió bien facilito. Tómala, papi, el empate. Batallando para marcar un gol. Llegando, llegando, y le estoy diciendo, si no marco me va a cobrar factura. Y él en 2-3 jugaditas, mira, 2-2. Necesito jugarme mis últimos cambios. Se viene Rummenigge con todo. Xavi se me fatigó, vamos a aventar a David Beckham, a ver si encontramos por ahí un buen pase, un buen centro, y espero llevarme la victoria, porque este empate no me está gustando. Bien, Maldini, pónsela a Nedved. Nedved apretando la nalga, así, hijo de Tuchi, le hace falta caldo de frijol. Y otra vez peleando la bola, así se pelea. Así son estos partidos, poniéndoles ganas. Y mira nomás, qué lujo, qué lujo. Venga, Patria, apretando las nalgas, dásela a Cristiano, no puede ser. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Falta, 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 señores, Vamos a ver si podemos hacer la clásica y especialidad del canal, doble tirador. Y se viene con todo David Beckham, vamos a engañar con Cristiano. ¿Qué pase? Nos vamos, tiro con David, colocado, tiro. Vamos a ver, tiro, gol, gol, gol. ¡Qué golazo! ¡Golazo del Spice Boy! Y a festejar, que bien merecido lo tenemos en ventaja. 3-2, ¡qué buen gol, papi! Bien merecido lo tienes, y a festejar. Se está terminando 6 minutotes, pero todavía hay mucho tiempo. Recuerden que le metía gol y se venía con todo y me empataba. ¡Qué golazo! Grandísimo, de partido de leyenda. Hacia el tiro que se viene en la noche, me voy a aventar todo para atrás. No es miedo, es precaución. Quedan 5, vamos a jugar al contragolpe y al tiro, porque él juega con 5 delanteros, ya aventando todos al ataque y recuperando. La tiene Rummenigge para Nedved. Nedved, nos apoyamos y nos vamos. Venga, regresa ley. Falta, falta, sí, falta, señores. Con calma, se está terminando. Dieron 3 minutos, queda 1, con calmita, no hay prisa. Que esto se acabe, lo doy por firmado. ¿Dónde firmamos y nos vamos? Ay, ay, ay. Aventando de por sí la carrocería para atrás. Y venga con todo. La tiene Croy, pero como dije, no es miedo, es precaución. Así que regresa la Croy. Croy con calma. Centro ahí, centro ahí, centro ahí. ¡Qué malísimo el centro! ¡Venga con todo, Cristiano! Peleala, que se murió su defensa. Hijo de Tuchi. Se está terminando, saliendo y nos vamos. Y ahí lo tenemos. Pitido final 3-2. Uno de Patri, uno de Cristiano y uno más de David Beckham. Todo comenzaba más o menos bien al minuto 28, pero comenzamos falle, 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 hasta que dijo Bernardo Torres, déjase de hoy a Patrick que la falle, él ya hasta miedo tenía, pero Patrick dijo con calma que yo soy el destrozanalgas y vámonos a cobrar gol. Ya después venía el segundo batallando, recuperando Patri, taconazo de Tapu, se la pone al Diego, Diego para Cristiano, arriesgando el físico, pero mira, qué golazo, cayendo de nalga sin importarle, marcando el segundo gol. ¡Sí! Ya después venía este golazo, engaño de Cristiano, y qué disparo contundente de Beckham. ¡Qué golazo! Bien merecido. Solo así podíamos llevarnos una victoria con el equipo de leyendas de esta magnitud. ¡Qué golazo! Y a festejar. Y ahí lo tenemos, amigos, 14 tiros, 3 goles, qué pobre, súper pobre, 7 de su parte, 2 goles. Bueno, amigos, espero que el video les haya gustado y muchísimas gracias por verlo. Y si no estás suscrito, suscríbete, dale campanita y no te pierdas más cosas como estas, cosas locas como estas, Así que si el video te gustó, déjanos un buen like, porque tu presencia es muy importante en el canal. Y nos vemos en el siguiente video. Adiós.